Bueno, y ahora es tiempo de repasar imágenes. Qué lindo ese tipo. Emociones. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Lo que vivimos acá en el Atanasio Girardot, qué gran tifo ese. ¿Eh? Qué lindo. Se veía esa imagen panorámica. La verdad, muchos espectadores, recordemos que en el último tiempo había estado un poco distanciada la hinchada Atlético Nacional. Los últimos partidos ese estadio había estado más o menos vacío, ¿no? Sí, pero acá ya. Totalmente la hinchada acompañando a Atlético Nacional, que de esta manera arrancaba el partido con Samuel Velázquez activo y Dorlan Pavón en la del. Siempre en la probando. Del, siempre rematando, siempre intentando, siempre tirando. Otra más, descolgada de Sergio Mosquera, asiste a Jefferson Duque. Y acá arranca el tema de las polémicas. Hay penal del señor Andrés Ginás sobre el señor Jefferson Duque. Era penal. Para mí no era penal. Hay un contacto, para mí hay un contacto en las piernas, pero leve, la verdad. No creo que eso haya sido. No fue como pisotón. No. Es más, creo que Jefferson Duque, cuando quiera firmar la pierna, pisa la pierna o el zapato de Andrés Ginás y ahí también se resbala. Creo que no hay penal ahí. Bueno, esta. Buen chiche de Daniel Cataño, que la verdad jugó un buen partido Daniel Cataño, el número 10. Tiene nuevo look, además. Y tiene nuevo look. Me gusta cómo se le ve el mono. Sí, se ve bastante bien. Esta es una de las polémicas, creo que la polémica más grande de este partido. Hay falta de Macalister Silva sobre Robert Mejía. Macalister acá dice carga legal. La verdad, Juli, para mí era un gol lícito. Hay carga legal hombro contra hombro. Pero en esta oportunidad el juez central decretó que era falta y por eso lo invalidó. Acá vemos otro gol invalidado. Este gol sí está bien invalidado. Se ve claramente que está en fuera de lugar Macalister Silva por delante de la pelota. Muy por delante. Y ahí vemos que en esta oportunidad no alcanza a llegar Gainer. Maca define, pero estuvo bien invalidado. Nuevamente Dorlan Pavón, incisivo. En ese primer tiempo, jugando acá ese mano a mano con Vargas, lo intentaba cerrar Bertel, centro. Y por poco llega casi Jefferson Duque. Sí, señor, estuvo ahí a punto, pero no le alcanzó. Sí, ahí esos centros que duelen entre el arquero y la parte de atrás de la defensa, que duele cortar y cuesta cortar para los defensores. Acá un pisotón sobre Leo Castro. Sí, claro. Más una jugada de partido. Sí. Y esto obviamente el show. En el medio tiempo. Segundo tiempo y viene esta delicia de pase de Omar Bertel. Delicia de control de Leo Castro y mejor definición del delantero. Como dice el matador, dulce con el gol, Leo Castro. Tremendo. Yo lo vi. También lo vimos. Y me gustan las trenzas también. Y le gustan las trenzas. Mira acá. Ahí Sergio Mosquera sale lejísimos a quebrar con Macalister Silva. La jugada continúa, queda obviamente descolocado Sergio Mosquera. Aguirre nunca referencia a Leo Castro. El pase de Bertel es espectacular y la definición de Leo es buenísima. Leo, que había tenido un buen partido en la ida, había fallado un penal, pero después marcó el empate. Y acá, después de este gran pase, mejor control. Míralo aquí. Muy buenos días ha tenido. Recordemos que marcó 2 frente a América. Claro, viene bien. Leo Castro, que por lo menos viene en vena goleadora. No la alcanzó en esta oportunidad a Millonarios, pero bueno, por lo menos tiene al delantero nuevamente enchufado. Cambios importantes acá. Muchos pensaban, sacó a Dorlan Pavón, meter a Tatay. Dorlan en cualquier momento, cualquier zapatazo te puede resolver. Pero bueno, le salió al técnico. Acá este remate de Robert Mejía, que contenía bien Álvaro Montero. Alberto Gamero empezó a hacer cambios, a mover un poco su equipo. Millonarios también tuvo opciones como para marcar, por ejemplo, esta es clarísima, Daniel Cataño la tira por encima del número 10, como para asegurar, el marcador, sí, el partido. Y no lo aprovechó. Esta, bueno, no jugaba muy bien hilvanada con Leo Castro, con David Macalister Silva. Cataño, ante la salida de Mier, la tira por encima. Una más para Atlético Nacional, pase de Tatay. Nuevamente asistencia de Jefferson Duque y la definición de Eric Ramírez, pero ahí estaban fuera de lugar, en offside. Estaba en fuera de lugar Jefferson Duque después de esta asistencia del señor Tatay Torres. Sí, señor. Y bien adelante, estaba muy claro. Absolutamente, mírenlo acá. Estaba muy claro, tenía medio cuerpo pasado. Sí. Después de la definición. Buena definición, acá empieza a hacer los cambios. Recordemos que Alberto Gamero hizo todos los cambios. Sobre todo sacó a los 4 arriba. Sí. A Leo, a Daniel Cataño, a Daniel Ruiz y a David Macalister. Sí, lo que decías tú ahora, que era para cerrar el partido, era lo que estaba tratando de hacer. Era lo que intentaba. Acá, previo aviso,
La jugada más clara hasta antes del gol está Aguirre. Centro, después de centro de Tatay, participativo, Ocampo llega, gana Aguirre, pero el palo por lo menos evita que se marque el empate. Pero ya era un aviso, Juli. Ya venía, sí. Claro. Estaban ahí metidos además. Otro remate de Robert Mejía, da el rebote largo hacia el costado por lo menos, Álvaro Montero después de la recepción. Toca el balón sobre Jorge Arias y ahí por lo menos vuelve a contener Álvaro Montero. Pero mire esta. Brian Palacio, la individual por derecha, centro de derecha y aparece como centro delantero Juan Felipe Aguirre. Cayó perfecto. Tremendo. Cayó perfecto y no la pensó y ahí estaba ya. El grito de desahogo, tremendo. El grito de desahogo de Aguirre, de los futbolistas de Atlético Nacional, del cuerpo técnico y de la hinchada. De todo el estadio. Tremendo lo que se vivió en este tanto. Era la última jugada del partido, Julio. Y en Medellín completo me imagino que se sintió ese grito también. Claro, absolutamente. Buena descolgada por derecha. De la estrella hasta Bello. Sí, yo entró bastante bien Brian Palacio. Entró bastante bien metidito en el partido, incisivo. Algunas veces tomando decisiones erradas, pero por lo menos se veía que estaba metido en el partido. Y acá asiste de muy buena manera Aguirre, que en los últimos minutos del partido, bueno, los terminó jugando de centro delantero. Una la pegó en el palo y la otra la empujó acá para... Acá la compinchería, vea, de los dos arqueros de la Selección Colombia. La verdad, a mí me parece que esta tanda de penales, cuando vemos el gol de Juan Carlos Pereira, Juli, fue una tanda de penales que, la verdad, todos patearon muy bien. Sí. Yo le doy más mérito, por lo menos en la tajada que vamos a ver de Kevin Mier, a que fue una muy buena bola. Fue espectacular. No, fue buenísima. Le amagó tres veces. Jorge Arias, que en vez de cruzarla como habitualmente lo hace, abrió el pie y engañó totalmente a Kevin Mier. Robert Mejía. Uy, que casi la bota. Claro, ahí, con el suspenso, remate fuerte al palo y adentro. Juan Pablo Vargas cruzó y adentro también engañando a Kevin Mier. Y mira este remate de Kevin Mier, espectacular. Repitió el mismo cobro que en semifinales ante Pereira, por Copa. Tremendo el cobro de Kevin Mier. Estuvo muy cerca, Montero. Y acá, a mí me parece que es más virtud de Kevin Mier que algún mal cobro de Edgar Guerra. Ah, no, ahora... Kevin Mier, la volada fue espectacular. Claro, fue. Se estiró. Total. Acá, imposible. Con Sergio Mosquera es... Ah, no, pero es que la potencia tapas, de ese remate... O vas o terminas... O te vas tú para el fondo de la red, exacto. Larry Vázquez, que cambió a diferencia del cobro del título de la final de liga. Y acá, el del título, Eric Ramírez, el venezolano. Sí, sí. Le pegó fuerte abajo, abrió el pie y de esta manera le dio un nuevo título Atlético Nacional que respira. Después de 10 años repite la historia Atlético Nacional. Recordemos que en el 2013 la había ganado también la final de Copa al conjunto embajador Kevin Mier. Por lo menos fue la figura en la tanda de penaltis después de haberla atajado a Edgar Guerra. Y acá Eric Ramírez, el venezolano que ingresó, tuvo el coraje de cobrar el quinto penal y de esta manera le dio un nuevo título al cuadro verdolaga. Acá los capitanes, Dorlan Pavón, Jefferson Duque, daban de esta manera y en esta oportunidad por lo menos decretaba así un nuevo título, porque en esta oportunidad Atlético Nacional volvió. Volvió a ser campeón del fútbol colombiano en esta oportunidad, no de liga, pero sí por lo menos de la Copa Betplay. Vamos acá a la celebración. Sí, lo que decían muchos de los jugadores que entrevistaron, Vane y Gonzalo, se quitan un peso de encima, muchos lo veían como revancha, otros no tanto, pero indudablemente haber perdido dos finales el mismo año hubiera sido catastrófico.